¿Qué pasa, chavales? Aquí volvemos de nuevo con la saga Myst, por fin en el primer capítulo, en el primer juego de todos, Myst, el primer Myst. Ya veis, desarrollado por Red Orb y por Cyan. Entonces, antes de nada, vamos a escuchar la intro que viene a continuación. Veréis muy mal porque está en una resolución como antaño, de 680x440 o de 640x480, no recuerdo ahora mismo. Tenemos la más básica de todas, prácticamente. Así que nada, vamos a ver la intro antes de nada. Y a ver qué nos cuenta nuestro colega Atrus. Oh, qué recuerdos, madre mía, qué recuerdos, qué recuerdos. A ver, ¿qué nos dice? Caí en la grieta, que no podría destruir el libro como había planeado. Continué cayendo, introduciéndome en la historia en la que había invertido mi tiempo, leyendo algunos párrafos. Intenté especular sobre el lugar de mi aterrizaje. Todavía tenía en mis manos preguntas sobre lo que contenía el libro de Myst. Sabía que mis temores nunca tendrían respuesta. Pensando que quizás el final aún no había sido escrito. Bueno, una intro curiosa, cuanto menos. Un vídeo espectacular. Por aquel entonces era la leche ver ese tipo de vídeos. Pero bueno, aquí tenemos el libro de Myst. Y nos vamos a teletransportar, como hemos hecho siempre, poniendo la palma sobre la página. Bueno, y estamos en Myst. En un Myst de hace... ni recuerdo cuántos años. Y bueno, aquí estamos, en Myst, el primer Myst desarrollado por Cyan Inc. Quienes fueron realmente Robin y Rand Miller, los dos hermanos que inventaron esta saga, que diseñaron este primer juego. Lo diseñaron en 1991 para Macintosh, bueno, en un Macintosh, y salió para Windows en el 93. Entonces hace ya mucho tiempo, o sea, el 24 de septiembre del 93. Madre mía, madre mía. Madre mía, cuántos añazos hace. La leche. En fin, ya veis, es una aventura gráfica al estilo clásico, bueno, al estilo moderno en aquel entonces. Una aventura de point and click. Y nada, continuamos con la historia, ya que como empecé con el 3 y con el 4, después el Uru, y no hice ni el primero ni el segundo, y nos queda el quinto todavía. Pues nada, vamos a empezar por el primero de todos. Y yo creo que de los más difíciles, la verdad. No recuerdo prácticamente nada. Bueno, sí, a ver si me acuerdo de partes, pero me acuerdo de muy poco. Aquí tenemos un visualizador. Sí, este es el visualizador. Aquí debería haber unos códigos. Sí, aquí están. Por supuesto, ya habéis visto, está en castellano. Está en perfecto castellano. Estoy jugando en una máquina virtual porque es imposible utilizar el disco original en un Windows 7 y menos 64 bits como tengo yo. Así que una máquina virtual, una resolución de 640x480. Madre mía, madre mía. Pero bueno, esperemos poder jugarlo sin mayor dificultad a la hora de visualizarlo. Yo lo veo en una pantalla minúscula, pero minúscula. Estoy viendo todo el escritorio y esto es un minúsculo cuadradito. Más o menos como un vídeo de YouTube, antes de agrandarlo. Pero bueno, vale, vamos a empezar con ello, en la primera parte, por supuesto. A ver, test de extrusión topográfica, el 40 y... Esto es un botón, sí, justo. Vale, el 40. A ver, y el botón, ¿no? Exactamente. A ver, ¿qué es lo que nos muestra? Test de extrusión topográfica. Ah, vale, sí, un relieve, ¿no? Sí. Oh, esto antaño es que era una chulada. Esto antaño era una chulada. Eso sí, más grande, porque lo veo tan sumamente pequeño. Vale. Aguas turbulentas. Esa es la que estaba puesta, la 67, y el diagrama interruptor. 47. Vamos a ver. Sé que hay un otro. Que yo creo que es un mensaje de Itrus, no recuerdo bien. Vamos a ver. Vale, estos son los interruptores que hay por toda la isla. Vale, pues aquí no hay nada más que hacer de momento, yo creo.
Tiramos, ya ves que no hay transiciones de una escena a otra, simplemente aparecemos y ya está. Vale, estos tenemos que ir activándolos. ¿Estos se abrían? No, era alguna otra quizás. Creo que aquí hay otra. Aquí arriba, exactamente. La activamos. Vamos a ver. Ah, una página. Sí, una página. Catherine, vale, es una nota dirigida a su esposa. Te he dejado un mensaje de suprema importancia en la cámara junto al muelle. Para leerlo, introduce en el visualizador el número de interruptores de registro que hay en la isla. Ah, vale. Este juego hay que jugarlo como antaño, con papel y boli, cosa que yo ahora mismo no tengo, pero me agencio uno enseguida. Ya lo tengo. Vale, hemos hecho dos, vamos a apuntarlos. Estos dos de aquí. Aquí hay otro. Ya son tres. Vale. Esto, si no recuerdo mal, sí, es el una especie de observatorio. Pero bueno, tiene que estar esto apagado. Exactamente. Sí. Y moviendo estas fechas, podemos hacer alguna historia que ahora no recuerdo. Sí. Bueno. Para. Me he pasado. Vale. Vale, esto luego lo miraremos más en profundidad. Vale, hemos dicho que tenemos tres interruptores. Aquí está la biblioteca. La zona más importante de este juego. ¡Ay! Ah, tenemos aquí a nuestros colegas. Sirrus y Agenar. Vale, pues vamos a ver primero a... me cago en... ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¡Ah! Cago en... No me... Ahora, vale. Creo que este era... Sirrus. Vamos. A ver. Ahora mismo no se ve nada. Vale. A estos libros hay que meter estas hojas. Las rojas al rojo y las azules al azul, que está justo detrás nuestro. Iremos encontrándolas en las diferentes eras. Así que cogemos esta y la metemos. Y a ver qué mensaje nos da. ¿Quién eres? Ajá. A que nada. Tráeme las páginas rotas. No puedo. No puedo verte. Las páginas. Las páginas rojas. Sí, ya te entiendo. Tráeme. Que está en un bucle. Soy Sirrus. Este es Sirrus, eso ha quedado claro. Las necesito. Para salir. Para rescatar. ¿Para rescatarte o me? No me ha quedado muy claro. Vale, este es Sirrus y el otro es Akenar, el hermano. Los vimos en en la parte número 4 de Myst. En el Revelations son diferentes actores, por supuesto. Han pasado pues 15 años de un juego a otro. Pero bueno, parece que están encerrados en los libros, en estos libros prisión. Y a ver qué nos cuenta este otro. A ver qué nos dice Akenar. ¿Sirrus, eres tú? ¿Quién eres tú? Sirrus. Ayúdame, necesito. Tráeme páginas azules. Sí, es bastante lógico. Siempre. ¿Siempre? Páginas azules. Vale, todas estas interferencias irán disminuyendo. Debo tener las páginas azules. Irán disminuyendo con el número de páginas que vayamos en metiendo dentro del libro. Tráemelas. Y ya está, ¿no? Sí, vale. Pues esa es nuestra misión ahora, la misión principal. Traerles las páginas azules a estos dos chavales. Vale, aquí tenemos, ya veis, fijaos, esta. Bueno, y esta zona aparece por defecto, me parece. Son las zonas que aparecen
al haber activado los interruptores, ¿vale? Y ahora podemos rotar, no sin un ruido espantoso, la torre que hay en medio, para ponerla en uno de los sitios. Cada sitio, o sea, la torre nos dará la pista de uno de estos sitios, ¿vale? Que eso lo tengo bastante fresco. Bueno, fresco no, pero lo recuerdo. Entonces vamos a activar este, que ya son cuatro pulsadores. Vamos a apuntarlo. ¡Epa! ¡Epa! Vale, cuatro pulsadores. Aquí me parece que hay otro. Sí, lo activamos. Aquí justo hay otro también. Vale. Coño, que no los apunto. 5. Aquí hay 5. Con ese son 6. Aquí no hay. Ah, sí hay. ¡Ay! ¡Mierda! O sea, aquí no lo puedo tocar todavía. Pero pronto lo podré. Vale, creo que el truco para abrir aquello estaba aquí. Aquí hay un código que no lo sé. Aquí debería... Ah, no, vale. Aquí dentro me parece que hay unas cerillas. Si no recuerdo mal, vamos hacia arriba de nuevo. Vamos a la torre. Vamos a hacer primero esto. Vamos a poner la torre en posición. Ahí. Ahí es. ¿O es aquí? Vale, supongamos que es ahí. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es abrir la entrada que se abre por aquí. Ah, por cierto, esta es la biblioteca de Myst. Joder, ya empezamos con las parrafadas. Vale, esto lo leeremos no ahora, lo leeremos en el siguiente capítulo. Sí, porque son cosas necesarias, además. Solo hay 3 libros que no han sido quemados, ¿vale? Por lo que se... Oh, no, 4, perdón. ¿Qué son 4 eras? Me parece que sí. Vale, pues lo dicho. Tiene un pequeño fallito con el nuevo programa que estoy utilizando para grabar, pero bueno, ya estoy de nuevo. Lo dicho, creo que eran 4 eras, y aquí tenemos los 4 libros, supongo que uno de cada era. Así que, bueno, lo que tenemos que hacer ahora es, lo dicho, abrir la biblioteca. Ahí está. Simplemente tocando el cuadro se nos abre. Y nos da acceso a la torre. Vamos a la torre. Abrimos, pulsamos. Y nos lleva para arriba. Por cierto, no sé si lo he dicho antes, pero este juego nos obliga a instalar, bueno, el original, porque hay remasterizaciones. Lo que pasa es que no estoy seguro de si están en castellano, la verdad. Pero las remasterizaciones sí que se pueden jugar en pantalla completa, en 1920x1080, que como es mi caso. Pero este, lo que iba, este nos obliga a instalar QuickTime 6. O sea, QuickTime 6, que hace 15 años de ese... 15 o 20 años de ese programa. Madre mía, nos obliga a instalarlo para poder jugar. Porque si no, esos vídeos que veis están hechos para QuickTime 6. Entonces, es necesario. Bueno, a ver, aquí tenemos el código. El código de la caja fuerte. 724, vamos a apuntarlo. 7, 2 y 4. Eso es. Vale, pues ahora lo único que tenemos que hacer es ir hacia allí y a introducirlo. Y me parece que había unas cerillas dentro, las cuales utilizábamos para encender la caldera. Que eso que vimos ahí era una caldera, pero bueno, ahora lo veremos. Vale, tiramos para adelante a toda leche. Epa. A ver. No, este es para abrirlo, el otro, ¿dónde está para cerrar? Aquí. Vale. Cerramos la biblioteca. Y por consiguiente se nos abre la puerta. A ver. Tiramos hacia el bosque. Hacia aquí, eso es. Vale, era 7. 7, 2 y 4. Abrimos, perfecto. Aquí está. Cogemos una cerilla. Vale, con esta cerilla habría que encender aquí algo, pero no me deja. ¿Y esto no lo puedo girar? ¿O es fallo? Ah, vale. Ah, vale. Tendremos que abrir el gas, imagino. Vale, ahora. ¿No? A ver, vamos a girar un poco más. Hasta el tope. Si es que tiene un tope.
no estoy muy seguro de que tenga un tope, pero bueno. Ah, sí, tiene un tope. Ah, vale, creo que ya sé lo que era esto. Sí, nada, no sirve de nada porque tenemos que primero encender la caldera. Coño, esto sigue. Lo que no sé es cómo encenderla. ¿Veis que la presión es mínima? O sea, no hay presión. Entonces se supone que hay que encender la caldera dándole fuego aquí abajo. Ah, vale, calla, 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 que no la he encendido la cerilla. ¿Cómo pretendo hacer esto? Ahora sí, vale. Eso es, vale. Ya veis que la presión va subiendo. ¡Hostia! Ha subido a todo. Ah, vale. Vale. Entonces ahora se supone. ¿Dónde? No sé dónde estaba. Aquí. Ah, sí, míralo. ¡Ah! Se me acaba de ir. Mierda. Vale, tenemos que subir aquí. No recuerdo para qué, la verdad. Pero el tema es que tenemos que esperar a que esto suba. Bueno, ahora tenemos que esperar a que esto baje. Cuando baje, le volvemos a dar presión. O sea, volvemos a girar la ruleta y nos podremos montar. Vamos a investigar esto también. Ah, esto vale. Creo que esta es la central eléctrica. Damos al botón. Vale, se enciende todo. Vale, sí, esto había que. Sí. Vale, sí. Vale, esto necesitamos saberlo mediante la pista que nos dé la torre. Vale, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Potencia y potencia de la nave. Eso es. Con esto damos potencia a la nave espacial para poder abrirla. Vale, entonces, a ver, vamos, ya que estamos aquí, vamos a mirar el mensaje de Itrus. Con este interruptor era el séptimo y con aquel es el octavo. Entonces, se supone que hay 8 interruptores en la isla, ¿vale? Vámonos hacia el visualizador y metemos el número 8. A ver. Ah, aquí, vale. El número 8. Le damos aquí. Y debería mostrarnos el mensaje de Itrus. Vamos a ver si es cierto. Sí, parece, ¿no? Sí, vale. Kathleen, amor mío, tenemos que vernos enseguida. Algo terrible ha ocurrido. No lo puedo creer. Que la mayoría de mis libros hayan sido destruidos. Kathleen, ha sido uno de nuestros hijos. Sospecho de Akenar, pero no saquemos conclusiones. Pero no olvidemos también a Cyrus. No, no debería haber dejado abandonada mi biblioteca tanto tiempo. Bien, retiré los libros que no fueron dañados. Los guardé en lugar seguro. No debes usar los libros hasta que vuelva. Pero si olvidas la clave de acceso, recuerda la rotación de la torre. No te preocupes, Kathleen. Todo irá bien. Te veré pronto. Cualquier caso, borra este mensaje por seguridad. Vale, aquí ya nos da la pista de la torre, cosa que de la que yo ya me acordaba, pero bueno. El tema es ese. Sabemos por las anteriores entregas que ya hemos jugado que la biblioteca la han quemado Sirius y Akenar, sus hijos. Saquearon sus eras, se llevaron todos los tesoros con ellos y después quemaban las eras, me parece, o algo así. El tema es que son los culpables y por ello están encerrados en esos libros prisión. Vale, ahora tenemos que. Se supone, a ver, se supone que ha bajado el tronco, ¿verdad? ¿O no? No, está arriba, me parece, ¿no? No puedo mirar hacia arriba. Vale, entonces hay que bajar la presión hasta el mínimo otra vez. Cagüen. Joder, tengo que esperar. Vale, pues bajamos a tope la presión y se supone que el tronco bajará. Aunque bueno, si me monto mientras baja, supongo que habrá alguna sala. Coño, lo he apagado. Sí, está bajando. Ahí baja, vale. Vale, voy a montarme, a ver qué pasa. Porque creo que se mete hacia abajo y abajo hay algo. Me suena a mí. A ver, en la siguiente, ¿no? Sí, vale, ya lo estamos viendo ahí. El hueco para meternos. Uno más. Ahí está. Con este botón no sé qué haremos.
Adiós. Como no pueda salir, ya verás qué gracia. Ah, ves, ya sabía yo que había otro libro. Bueno, otro libro no, que había algo. Vale. Y nada más, ¿no? Ah, mira, aquí tenemos para darle presión también para poder subir. Este libro. Ah, vale, aquí tenemos la primera era. Bueno, la primera, una de las eras a las que tenemos que viajar. Vale. Pues a ver, si le doy aquí, no puedo subir. Epa. Entonces, tengo que darle presión a esto. Vale, tendré que darle presión y después darle al botón. Vale, pues ya tenemos localizada la primera era. Si no recuerdo mal, esa es la era que más me gustó, la verdad. Y también es una de las más sencillitas. Vale, entonces ahora sí me meto, le doy aquí. Sí, eso es. Vale, ahora podemos salir. Vale, pues tenemos localizada la primera. Fuera. ¡Ay, no, no, no! ¡No! ¡No! ¡Mierda! ¡Joder! Seré imbécil. Ay, en fin. Claro, joder, es que... ¡Ah! Madre mía. Qué tonto he sido. Me tenía que haber quedado, quería quedarme para saber qué es lo que pasaba. Hasta dónde llegaba. En fin. Vamos a quitarle la presión otra vez. A este juego llevará, supongo, bastantes episodios. No, no, no. Cierra, cierra, cierra. Vale. Ya que da bastante de sí. Vale. Vale. Vale, estamos otra vez abajo. Le da a elegir la rueda y subimos para arriba otra vez. Porque, madre mía, la he vuelto a girar y se me ha escapado hacia arriba el solo. O sea que no hace falta pulsar el botón para darle gas. Pero bueno, vamos a ver si... Yo creo que no vamos a ver nada, ¿eh? Bueno, sí, mira, la torre del reloj. Pero vamos, que no creo que sirva para nada práctico. Ah, mira, y puedo... Coño, mira. Jate tú. Sí, y ya está, ¿no? Vale, y hacia abajo. Va, en fin, curiosidad. Con esto baja. Eso es, con esto bajamos. Vale. Aquí, vale. Pues lo dicho, tenemos localizado ya el segundo libro. Yo creo que voy a intentar antes de nada abrir los otros. Este, aquí hay otro, si no recuerdo mal. Aquí hay, arriba hay otro. Con este, es que no recuerdo, no recuerdo la verdad. Todo lo, hay bastantes, yo creo. Ahora que lo estoy pensando, yo creo que hay más de los que pensaba en un principio. Vale, vamos a abrir. Vamos a abrir la nave espacial, por ejemplo. Entonces movemos la torre. Vale. Movemos la torre, cerramos la biblioteca y abrimos la estantería. Abajo, eso es. Ahí está. Vale, subimos en el ascensor. Lástima que no se pueda pasar esto. Una vez visto, ya que no nos tendría que dejar pasarlo, joder. Bueno, nos tragamos el ascenso. Vale, salimos afuera. Ahora, vale, vemos la nave espacial por el ojo. Y aquí nos debería dar una clave, 59 voltios. Está en castellano, tío, qué pasada. Recordemos que este juego es del 93, voy a apuntarlo, 59 voltios. Este juego es del 99, o sea, del 93. El 93, exceptuando esta aventura gráfica y cuatro aventuras gráficas más, porque no recuerdo ningún juego del estilo más, prácticamente ninguno estaba traducido al castellano. Te tenías que tragar el inglés, que por aquel entonces... A la edad que yo los jugaba, no sabías inglés prácticamente y te los tenías que tragar. Y es que no había prácticamente ningún juego en castellano. Era curioso, cada vez que encontrabas uno era una especie de rareza, una novedad. Que un juego fuese tan bueno como para traducirlo, tomarse la molestia en traducirlo. Y este ya te digo, traducido, con las voces incluso. O sea, que eso ya es, vamos, lo máximo.
Vale, 59 voltios. Entonces, imagino. Epa, 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 me confundí. Oh, por aquí. Aquí tenemos que lograr 59 voltios, ¿vale? A ver, entonces. 9. A ver, tengo que apuntar cuánta energía nos da cada botón. Vale, este me da. A ver, vamos a apuntar cuántos hay. Hay 10, ¿no? Vamos a apuntar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vale. El décimo nos da 9. El 9 nos da 11. Hostia, 19. 19. Vale. El otro. Joder, 22, madre mía. Vale. Este nos da 2. Vale. Este nos da 1. Perfecto. Este nos da 10. Correcto. Este nos da 7. Correcto. Este nos da 8. Muy bien. Este 16. Vale. Y este nos da 5. Vale. Ahora pensemos. 16. Ahí está. Tenemos que lograr 59. Entonces, a ver, echando cálculos, estos son 26 más 22 son 48. No tenemos ninguno que nos dé 11. Y puedo. Cuando nos pasamos de 59. ¡Anda! ¿Tenemos uno que nos dé 4? No. Ah, tenemos uno que nos dé. Ah, vale, 1. Y hay uno que nos da 3, acabo de ver. Ah, no, nos da 5. Este nos da 2. ¡Uy! Por un pelo. Vale, si quitamos. No, pero aquí no estamos dando la energía a la nave espacial. Tendría que estar pasando, ¿verdad? Quizás no. A ver. Sumamos 41. 41. Estamos hablando de 51. Son 59. Pues entonces le damos 8. Y tenemos 59 voltios. Y ahora, ¿qué ha pasado? ¡Epa! ¡Joder! Con la mierda al marco este. Como lo estoy grabando como un marco, se me va a veces el. La zona. Vale, entonces. Aunque no leí. No sé por qué no leí. ¡Ah! Creo que ya me acuerdo. Ya me acuerdo, sí, señor. Esto es. Vale, ah, lo tengo que tener apagado, me cago en. Vale, pues mira, lo apagamos. Como ya sabemos cuáles tienen que estar encendidos. No, no me jodas que se me ha reiniciado. Ah, no, vale. Vale, tiene que estar encendido el 1, el 3, el 9 y el 8. De acuerdo. Entonces le damos aquí, fuera, fuera, fuera. Activamos la torre. Aunque igual necesita activar dos torres. ¿Eh? Coño, ¿por qué no me deja? A ver, quiero ir hacia allí. No, no, ¿por qué no puedo bajar? No me deja. ¿Por qué no me deja bajar? ¿En serio? Ah, vale, que solo puedo ir por aquí. Vale. Vale, entonces esto viene por aquí. Sigue por allí. Vale, ahí hay otra. Jaja, ya me imaginaba yo. Pero, ¿por qué no? ¿Por qué no se queda? Es lo que no comprendo. O sea, debería de quedarse abajo. Digo yo, vamos. Y esto, una vez le damos energía, se debería de abrir. Pues bueno, lo vamos a dejar por aquí, lo pensaremos en el siguiente capítulo. Voy a intentar optimizar un poquito más este ámbito de grabación, porque tiene un par de errores. Así que bueno, lo vamos a dejar aquí, esta toma de contacto con Myst, el primer Myst de todos, el original en castellano. Y continuamos en el siguiente capítulo. Supongo que tardaremos bastantes capítulos en terminar este juego, este grandísimo juego.
Pero bueno, poco a poco, no tenemos prisa, así que con calma, despacito y con buena letra. Así que... Anda, mira, el barco hundido que está allí. Ah, vale. Aquí lo podemos sacar a flote, me parece. Bueno, es igual. Lo iremos viendo en el siguiente capítulo. Así que nada, como siempre, mañana más y mejor. Venga, chavales.